Madres de Abril denuncian represalias del gobierno de Daniel Ortega. La asociación Madres de Abril denunció este miércoles represalias del gobierno de Nicaragua, entre las que consideran hostigamiento, asedio, intimidación y profanación a tumbas de familiares asesinados desde el inicio de la crisis en el país. Nosotros y nosotras, miembros de la asociación Madres de Abril AMA, conformada por la Unión de Madres y de Familiares de las Personas Asesinadas por la Represión Estatal en Nicaragua desde el 18 de abril del 2018, denunciamos que hemos sido y seguimos siendo víctimas de represión por parte del Estado de Nicaragua a través de las fuerzas policiales, parapoliciales, de gobernación, migración, estructuras partidarias locales, entre otras. Entre las estrategias represivas incluimos hostigamiento, asedio, intimidación, ataque a las tumbas de nuestros familiares, a las iglesias en misas de homenajes. Las Madres de Abril denunciaron la profanación de la tumba de José Manuel Narváez Campos, asesinado el 8 de julio del año pasado durante la operación limpieza en el departamento de Carazo. Las familias que tenemos hostigadas, tenemos José Manuel Narváez Campos, Carazo. Presente. 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 Tony Merlo. Presente. Hammer García. Presente. Jason Chavarría. Presente. Richard Pavón. Presente. Ante estas represiones gubernamentales ejecutadas por súbditos del FSLN, las Madres de Abril exigieron al gobierno el cese de la represión y el respaldo de las organizaciones de derechos humanos. Exigimos al Estado de Nicaragua el cese de la represión contra las víctimas. Solicitamos al pueblo de Nicaragua y a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales respaldar nuestro SOS Nicaragua Madre por la represión que estamos viviendo. A pesar de la intimidación, persecución y asedio, hacemos público que no nos callarán. De acuerdo al último informe brindado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el número de víctimas en Nicaragua asciende a 328 nicaragüenses. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al gobierno de Daniel Ortega en su último boletín informativo sobre la crisis del país a desarmar a los grupos progubernamentales. En Nicaragua, para Voces en Libertad, Francisco Torres Tapia.